Bueno, ahí está don Sócrates, usted que quería saber. Cogía, ¿qué opina ahí, Sócrates, lo que tú querías? Sócrates, tu análisis. No, tú tuve razón cuando le dije que la gente no sabe lo que es eso. O sea, que no. La mayoría. Y tú lo puedes hacer. Se hizo dentro del ámbito de la persona del pueblo. Sí. Si lo llevas al ámbito de los abogados, con una pregunta en específico, el resultado te va a ser igual. Ahí me dio miedo. Es que no se domina ese tema. Sí. Incluso, que los abogados no dominan ese tema. No, yo he pensado que como una forma de crear una cultura constitucional ya para las generaciones venideras, la constitución debe darse en cada uno de los diferentes grados que hay. Sí. No es un asunto de dártelo en octavo curso, sino en cada grado. En cada grado tienen que darte la constitución y que tú dominen la constitución de la misma manera que deben darte inglés, de la misma manera que una parte tiene que darte creole, de otra manera que tienen que darte francés, que tienen, porque que, y mandarín también. Es que esa forma, ese currículum que nosotros tenemos no representa ni donde estamos viviendo ni donde vamos a vivir. Y para nosotros crear una cultura constitucional, los niños tienen que dominarla desde el principio. Que cuando salgan de ahí, salgan como si fueran técnicos constitucionales, sin que tengan que figurar en ninguna parte, pero que sepan cómo reclamar su derecho, cuáles tienen, ante quién lo pueden reclamar. O sea, porque a propósito de eso, así se inicia la democracia. Mira, claro que sí, eso es el fundamento esencial de la democracia, el respeto de una constitución y de los derechos. A propósito de eso, le comentaba a los muchachos aquí fuera de cámara, que cuando nosotros hicimos el trabajo final de nuestra carrera de Derecho, hicimos una investigación específicamente aquí en San Francisco de Macorís, preguntándole a la gente la tesis. Si sabían qué eran los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y si los conocían. Y la mayoría de gente no lo sabe. No. Y el que te dice que sabe, pues salir de ti, claro, no conoce más de uno o más de dos. Eso es terrible. Entonces nosotros, a propósito de esta situación, hemos diseñado para Telenor una campaña que va a salir en los próximos días, donde se le va a explicar a la gente con anuncios, por ejemplo, de manera detallada, algunos artículos que se han sacado, se han elegido de la Constitución Dominicana, específicamente la parte de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, para que la gente, como establece Sócrates, lo sepa, el derecho a la vida, el derecho a la educación, qué es y dónde está ubicado dentro de la propia Constitución. Y así, si se quiere aportar un granito de arena a que la gente pueda tener un poquitico más de conocimiento con relación a sus derechos. Lo pudiera parecer muy pretencioso, pero también hay una situación dentro de esto, Amado, tú como educador y ustedes, muchachos, es que no basta con tu saber que tienes un derecho. Tú tienes que saber cómo reclamar. Sí. Por eso cuando hablo de que en la escuela tienen que enseñarte derecho constitucional en cada materia, el problema es que tú puedes decir, bueno, yo tengo derecho a que un policía no me lleve preso o a que no se viole el derecho que yo tengo a mi intimidad. ¿Cómo lo reclamo? Si no te enseñan eso, no te están enseñando nada. Exacto. Tú puedes saber que tú tienes derecho a 60.000 cosas, pero ¿cómo lo reclamo? ¿Ante quién voy a reclamarlo? ¿Me entiendes? Entonces, claro. Tiene que ser algo un poquito más... Hace unos años, dos o tres años, el presidente Medina estableció mediante el decreto 310-16, esto fue para el 2016, establecer de manera obligatoria la enseñanza de nuestra Constitución en las escuelas. Se creó una Constitución para niños y todo eso. Y no sabemos en qué está, si se está aplicando, y sería importantísimo que un maestro nos llame para saber si a los muchachos se les era para el grado secundario, y, o sea, no para los más pequeñitos, sino desde unos intermedio y secundaria. Y nos interesaría, y vamos a ver una llamada, y ojalá que sea en ese sentido. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Un saludo, cariño y respeto a todo ese gran equipo. Muchas gracias. En especial para el señor Amado José Rosa, el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Muchas gracias, buenos días. El mejor de todos los tiempos. Mi pregunta es la siguiente, con relación a Marvin Martínez, esta señora que tanto... Adelante, ¿qué pasó ahí? Aló. Parece que se cayó, llámenos de nuevo el caballero. Llámenos de nuevo para que exprese su... su preocupación. Bien. Entonces se estableció este decreto y es importantísimo saber si en las escuelas se está aplicando. Me parece que no, pero no podemos afirmarlo acá. O sea, si en los centros educativos no se enseña
la Constitución o los aspectos fundamentales de esta, porque ciertamente debería haber un enfoque en resaltar los puntos más importantes, vamos a decir, o como se establezca que sea lo más importante a que la gente conozca. Si desde los centros de estudio esto no se hace, no se crea esta conciencia y este valor o esta importancia que tiene la misma desde el Ministerio de Educación y los centros educativos, lamentablemente va a continuar así, la gente pensando, como dijo un amigo televidente, un amigo, que eso se hacía de toda forma y para lo que uno quería. O sea, no tienen la más mínima noción de lo que es nuestra Constitución. O sea, sí, es terrible. Vamos nosotros a aportar a través de los medios de comunicación un poco. Excelente iniciativa, excelente. A mejorar, si se quiere, ese desconocimiento que hay, incluyendo esa parte de la parte que tiene que ver con el reclamo de los derechos, que también está consagrado en la Constitución. También se puede matar como charla. Fulvio, exactamente. Incluso desde aquí podemos comprometer al equipo que tiene que ver más con la parte del derecho, a que en ciertas ocaciones podamos ir a los liceos, a los colegios, para impartir charla y podemos hacer, si se quiere, un convenio interinstitucional para que se pueda ir a hablar sobre derecho constitucional en las escuelas, colegios y hasta coger, elegir temas digeribles. Exactamente. Y fácil de manejar. Fulvio, adelante. Ese tema es sumamente importante porque la inclusión, la democracia inicia con el conocimiento de la Constitución. Si somos ignorantes en la Carta Magna que nos rige como ciudadanos, simplemente nosotros siempre vamos a estar en un lago cenagoso de la ignorancia también en cuanto a lo que es el desarrollo del índice humano. Porque vamos a tener gobernantes que se van a estar burlando, vamos a tener políticos que se van a estar burlando continuamente del pueblo dominicano. Buenos días. Hay una llamadita. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y es Salcedo que estoy llamando. Yo veo. Gracias. Muchas gracias. Es Luis Yampur que está llamando. Luis Yampur. Gobernador de la provincia. Ah, Luis Yampur. Adelante. Adelante, muy amable. Mire, este programa es suyo. A fortalecer el desarrollo educacional de un país. Eso tiene que ser verbo, siempre se oye. Liderazgo responsable. Ustedes dentro de esta área tienen ese liderazgo. Nunca oímos nada. Y la importancia que tiene es que lo que ustedes hagan puede ser imitado, porque se ve como si fuera voz de Dios muchas veces, la parte de la comunicación. En esa entrevista hay algo que es muy importante que quiero que ustedes la hagan. Ex gobernador. Como el que dijo ahí que no conocía supuestamente la Constitución, pero sí se cree que tiene derecho a exigir todo lo que le da la gana, pero no conoce los deberes. Entonces, esto uno de los principales problemas que tenemos es que nosotros queremos tener derecho, pero no queremos tener deberes, y está contemplado la misma Constitución. Claro que sí. Otro aspecto más importante es el mensaje que nos dan los actores nacionales que son responsables de aplicar, son los primeros y de hacer que no lleguen. ¿Cuál es? Las relaciones con base a la misma Constitución. Sí. Lo que deben de aplicar, empezando desde los actos organismos del Estado hasta los clubes más pequeños de la sociedad. Esa es una sanidad. Esa es una sanidad. Ustedes saben eso, San Francisco de Macorís, y observan cómo a nosotros, a ustedes, nos violan el derecho flagrantemente en la cara de los responsables de aplicar la ley. Han dado miles, yo he visto miles y miles y miles de material de la Constitución, se ha entregado a él. Todos ustedes tienen una Constitución en su casa. Y yo estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes. Yo estoy dispuesto que modestia aparte, tenemos especialidades, no en derecho internacional, somos abogados, pero en otras áreas de saber, como el derecho internacional, que podemos contribuir a que un gran cuerpo de académicos, que lo hay en Macorís, lo hay en Hermanas Mirabal, lo hay en Equipado, que estén dispuestos, como decía Dorsey,
Gracias por su llamada. Muchas gracias. Luis Yacor, le tomaremos la palabra. Es gobernador de la provincia Hermanas Mirabal. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y por el aporte que hace. Lo que quería decir, para no quitarle tiempo a Fulvio con relación a eso, es que la importancia de el defensor del pueblo radica en esas cosas que le está diciendo. La mayoría de las vulneraciones de tipo constitucionales para las personas que no dominan cómo reclamar sus derechos debieran ser hechas y defendidas por ese defensor del pueblo. Sí. Pero usted sabe lo que significa eso aquí. Quien recayó esa no tiene ni siquiera idea de cuál es su función. Imagínate tú. Lamentablemente. Pero desde aquí vamos a hacer la cada distrito judicial. Sí, debía existir. Realmente.